del Senado de la Nación, secretaria técnica de la Red de Mujeres de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, todos agradecemos, no voy a hacer menos, no solamente agradezco a quienes me han invitado y me hacen parte honorable de esta mesa, sino que a quienes han organizado esta jornada, que no solamente tiene que ver con las autoridades de la universidad, sino también, y va mi estimado respeto a los no docentes y a quienes, por ejemplo, hacen que tengamos un micrófono. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos y a todas los que están haciendo posible que esto sea una realidad como la que es. Voy a intentar ser muy cortita, eso acordamos y lo vamos a lograr. Voy a retomar algo que decía María Fernanda Patricia al principio, que es esto de celebrar. Yo creo en esto de la celebración del encuentro. Estamos ante tiempos de complejidad, esto no cabe duda, y es preciso darse un lugar para encontrarse, reflexionar y promover nuevas instancias de acción. Lo colectivo sobre lo individual, la formación sobre la desinformación, los aprendizajes sobre la ignorancia. Me interesa, nos interesa en realidad, pensar en nuestra praxis. Es un concepto que proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a veces a la teoría, pero es un término que se utiliza para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. Esta etapa necesaria en la construcción parte de la interacción que incluye lo cultural, lo histórico y lo social. Así entonces, participar de los procesos de aprendizaje en estos espacios implica partir de la complejidad implícita en la educación y las variables que en ella se encuentran. Abrir una nueva dimensión que ha de desplegar nuevos sentidos, brindando un espacio donde sea posible la reflexión, partiendo de un enfoque crítico, supone un posicionamiento particular. Algo de esto escuchamos hoy durante todo el día, esto del posicionamiento, no hay que temerle a posicionarse. Un compromiso de trabajo conjunto, cuyas metas, a veces de difícil alcance, pero no por eso imposibles, son grandes logros que sientan precedente para las próximas propuestas. Compañeros, compañeras ya han estado trabajando y van a trabajar sobre la práctica psicopedagógica, pero a mí me tocó una parte que a veces no es tan amable, que es la ley. Por un ratito me escribí yo y me sonreía cuando lo hacía, me voy a convertir en el super yo de la mesa. A mí me toca la reflexión, que no es demasiado divertido, pero por algo elijo por lo que elijo, así que por algo debo andar por acá. Algo nos implica, nos atraviesa y tiene que ver con la norma, y mucho más en nuestra profesión. Para empezar, muy brevemente, hay algunas jurisdicciones, cuando hablo de jurisdicciones, hablo de las provincias, reconozcamos algo, entre paréntesis, estamos en un país federal, esto supone que cada una de las provincias tiene su propia legislación, lo que no quiere decir que no haya una legislación nacional que ampare esto. Les decía entonces, hay jurisdicciones que poseen legislación en torno a lo que es el ejercicio profesional, ¿sí?, de la tarea psicopedagógica. No tenemos legislación a nivel nacional, y luego voy a retomar un cortito sobre esto en particular. Rápido, bueno, decía entonces, nacional no hay norma respecto del ejercicio. Si es que... En realidad uno tendría que preguntarse por qué quiere regular
alguna disciplina, y en particular esta, en realidad, se establecen deberes, derechos, garantías, se reconoce la tarea, se determinan las condiciones y requisitos del ejercicio. Eso es lo que lo vuelve más que indispensable e interesante. Ingeniería, fonobiología, psicología, geología, medicina, odontología, entre otras, poseen ley de ejercicio. Saben además que no solo no tenemos esta ley de ejercicio nacional, sino que no tenemos una matrícula nacional, ¿sí? Nosotros tenemos un número de registro. Eso también es algo que tenemos pendiente. Las provincias tienen este número de registro, que es otorgado a veces por el Ministerio de Salud, a veces por colegios profesionales. Entonces, es de destacar que no tenemos a nivel nacional, insisto, esto de las condiciones de ejercicio regulados a nivel de una ley nacional. Es preciso trabajar conjuntamente para lograr dar a nuestra praxis, aquella de la que hablaba en un principio, un sostén legal que nos corresponda, nos ampare, nos regule. Y citando a Denis Nachmanovich, el conocimiento no es el producto de un sujeto radicalmente separado de la naturaleza, sino el resultado de la interacción global del hombre con el mundo al que pertenece. El observador es hoy partícipe y creador del conocimiento. El mundo en el que vivimos los humanos no es un mundo abstracto, un contexto pasivo, sino nuestra propia creación simbólico-vivencial. Cada cosmovisión, sistema de ideas y creencias, cada paradigma han nacido de la interacción intelectual, sensorial y afectiva de los seres humanos en el mundo. Muchas y muy diversas constelaciones conceptuales se han mostrado compatibles con una vida razonablemente eficaz del hombre sobre la Tierra. No hay ningún criterio que permita decir que alguna haya sido absolutamente superior a las otras, o que algunos hombres gocen de la preclara propiedad de la objetividad. Como producto de esta construcción en la que venimos hablando y de la que hemos trabajado durante toda la jornada de hoy, que seguramente todas nosotras y todos nosotros también lo llevamos a cabo en nuestras tareas, esta construcción de la que venimos hablando, decía, y siguiendo a Marina Müller, hablamos de la psicopedagogía como un campo vastísimo, aún no delimitado de todas sus posibilidades, que estudia y trabaja los aprendizajes sistemáticos y asistemáticos. Abarca la educación académica en todos sus niveles, la educación familiar, vocacional, ocupacional y laboral. Se ocupa de la salud mental, en cuanto a aprender implica afrontar conflictos, construir conocimientos y muchas veces padecer perturbaciones. Incluye el estudio de las estructuras educativas, sanitarias y laborales en cuanto promueven, traban o dañan los aprendizajes, y queda como compromiso la regulación de esto que estamos hablando. Para terminar, una última reflexión. Cuando apenas inicié esta intervención hablaba de tiempos críticos. Yo firmemente, y esto es ideológico, creo en lo colectivo. Esta es una instancia colectiva. Si perdemos de vista que nuestra tarea, la tarea psicopedagógica, que incluye por supuesto los procesos de aprendizaje, es en términos colectivos, estamos sonados y sonadas. Esto es entre todos, por todos, para todos. E insisto, en tiempos de desvanecimiento de certezas y de fragilidad de la cuestión social, esta jornada constituye no solo un espacio de identidad, sino un eje organizador y articulador de sentido. Creo que nos debemos la oportunidad no solamente de hacer ruido, de juntarnos, escucharnos y hablar en términos absolutamente rigurosos, sino también nos debemos una regulación para nosotros, por nosotros y por todos. Así que, bienvenidos a Bueno, en primer lugar agradecer, como todos, este espacio de encuentro para la creación y la recreación como trampolín para lo que estamos haciendo desde el área de las ciencias de la educación y la psicopedagogía. Gracias Pablo, gracias Norma, gracias Susana, gracias Marinés, gracias Carla, gracias Virginia, gracias María José, ¿tú te nombres? Gracias a todos los que nos conocemos desde hace tiempo y pudimos ir construyendo y avanzando sobre este espacio que hoy le damos forma. Me voy a remitir básicamente a estos puntos que tengo acá, que tienen que ver con pensar las trayectorias en común que tenemos los licenciados en psicopedagogía y ciencias de educación. En primer lugar, un análisis breve desde lo histórico, en segundo, un análisis
breve desde la habilitación laboral, análisis breve sobre el problema y propuestas también en prospectiva. En el año 1906, la Universidad de La Plata crea la primera facultad americana y latinoamericana de ciencias de la educación. 1906, La Plata. Esta universidad en el año 1927 y le da forma en el año 1956 creando el Departamento de las Ciencias de la Educación. La creación de la carrera de Ciencias de la Educación, como su nombre lo indica, asume la posibilidad de un estudio científico de la educación en sus diferentes aspectos. Desde este punto de vista, constituyó una trayectoria histórica que acompañó prospectivamente el nacimiento y crecimiento de la psicopedagogía y del psicopedagogo en el país. La Fundación Universidad de Morón, de gestión privada, abre sus puertas en el año 1960 y en 1961 se crea la Escuela de Ciencias de la Educación. La Universidad de El Salvador crea la Facultad de Psicología y el Instituto de Psicopedagogía en el año 1956. Así nace la carrera de psicopedagogía en nuestro país y en Latinoamérica. En principio estaba dedicada a formar docentes para intervenir en la psicología aplicada a la educación. Dicha intervención abarcaba aspectos preventivos y terapéuticos, expresa Marina Müller. Mientras las ciencias de la educación abrazaban al sujeto de aprendizaje en su realidad, la psicopedagogía definía su campo explorando las mismas áreas de trabajo. En la actualidad, la psicopedagogía se ha consolidado como carrera universitaria de grado en universidades estatales, públicas y privadas en todo el país. Ha ido delimitando un campo de intervención específico y se ha expandido geográficamente en América, en Latinoamérica y Europa. Hoy la intervención de la psicopedagogía se ha vuelto imprescindible para las ciencias de la educación a fin de que podamos pensar, repensar y recrear nuestras actuales prácticas educativas y docentes. Este recorrido fundacional presentado tiene la idea de interpretar que ambas carreras nacen con una estrecha vinculación, en donde el sujeto de aprendizaje no puede convertirse en rehén de ninguna de las dos. No se trata de ver al sujeto desde la educación como un problema de aprendizaje, ni tampoco ver el problema de aprendizaje del sujeto al que hay que educar para sostener la prioridad de uno sobre el otro, o para dejar de lado alguno de los dos. En ambos casos, su área de incumbencia constituye una de las ramas del arte de curar. Sostenemos que la diversidad es un valor y que nos enriquece a todos. En segundo lugar, desde la habilitación laboral, ¿vamos bien con el tiempo? Sí. Planteamos dos temas, el tema de incumbencias y alcances. Por resolución 1560 del año 80 se establecen las incumbencias generales para los títulos expedidos por las universidades nacionales. En el año 1980 se establecen estas incumbencias. No están allí las de psicopedagogía y las de ciencias de la educación. Las de psicopedagogía se establecen en el año 1984 y las de ciencias de la educación en el año 1985. Antes de promulgarse la Ley de Educación Superior en el año 1995, mediante el Decreto 256 del 94, se definen tres conceptos: perfil del título, alcance del título e incumbencias del título. Cuando lo leo, al definir alcance del título, se refieren a aquellas actividades por las que resulta competente un profesional en perfil del título y los contenidos curriculares de la carrera. Cuando se define las incumbencias, se refiere a aquellas actividades comprendidas en los alcances del título, pero cuyo ejercicio pudiese comprometer el interés público. Se promulga la Ley de Educación Superior en el año 95 y los artículos 42 y 43 determinan la normativa y cuáles serán las exigencias a las que deberán ajustarse las carreras cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público
poniendo en riesgo, temor, rojo también, de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. Dado que ninguna de las dos licenciaturas estamos incluidas en los artículos 42 y 43 de la Ley de Educación Superior, o sea que hasta el momento no son consideradas carreras de riesgo, a continuación entonces tenemos que hablar de alcances de título en vez de incumbencias profesionales. Hicimos un estudio entre un grupo de estudiantes de Ciencias de la Educación y gente que está trabajando, son licenciados en Ciencias de la Educación y están trabajando en salud, haciendo un análisis comparativo entre los alcances que tiene el título de licenciado en Ciencias de la Educación y el de Psicopedagogía. Encontramos y operacionalizamos los 10 alcances que se proponen en la carrera de Psicopedagogía. Al operacionalizar, es decir, al poner en juego en las escuelas, en salud, en los hospitales, en la clínica, todo lo que hace un psicopedagogo desde esos 10 alcances, encontramos que correspondían a 3 o 4 de los 18 que tienen los de Ciencias de la Educación. Cabe aclarar que con posterioridad, y estas referidas a las, vuelvo a repetir, a lo que decíamos antes, a las incumbencias que se establecen en las en los años 84 y 85. Cabe aclarar que con posterioridad al año 85, no todas las universidades abrieron la carrera de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía con los mismos alcances que esta resolución. Vamos al problema. Ninguna de las dos carreras están incorporadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Ninguna de las dos profesiones posee matrícula. Existen en el país algunas provincias donde ambas o solo una de estas profesiones están colegiadas. Existen en el país provincias en donde ambas están colegiadas, pero a la vez se da una fuerte disputa entre ambas. Existen provincias en donde el Colegio Profesional de Psicopedagogo asimila a los egresados en Ciencias de la Educación para su desempeño en el ámbito de la salud y otras no. Existen provincias en donde el Colegio Profesional de Psicopedagogos asimila a los egresados de terciarios no universitarios y otras que no. ¿Saben ustedes que la Superintendencia de Servicios de Salud, acá en Capital, correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación, solicita que ambos profesionales estén inscritos en el Registro Nacional de Prestadores? Los psicopedagogos se inscriben por vías de excepción. Los de Ciencias de la Educación no figuran ni en un posible registro. Igualmente, para poder inscribirse en esta superintendencia por vía de excepción, tenés que acreditar matrícula provincial. No obstante, estamos en conocimiento que se han presentado licenciados en Ciencias de Educación con matrícula provincial a la que pertenece su colegio y hace exactamente un año que no los han aceptado diciendo que su tratamiento sigue ilegal. En el caso de quienes se desempeñan en Capital o Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud de La Plata, les entregan un RUP, Registro Único de Prestadores, que hace las veces de matrícula solo a quienes presenten títulos universitarios de psicopedagogo o licenciados en psicopedagogía. A los de Ciencias de la Educación, no. Yo soy de Ciencias de la Educación. Entonces, pero no me dedico a la psicopedagogía. Trabajo por eso. Entonces, los licenciados en psicopedagogía concurren al Ministerio de Salud de La Plata, les otorgan el RUP y luego, por vía de excepción, son inscritos en la Superintendencia Nacional. Aclaramos que los títulos terciarios no universitarios de psicopedagogía no son reconocidos a estos efectos. Las obras sociales, las prepagas, desde hace por lo menos 5 años, vienen presionando para que tanto los licenciados en Ciencias de la Educación como Psicopedagogía estén inscritos en el Registro de Prestadores a través de esta Superintendencia Nacional de Salud. De lo contrario, quedan sujetos a que sus servicios no les sean reconocidos.
En la Universidad de Morón, desde diciembre de 2012, nos llegan las primeras inquietudes de nuestros egresados y comenzamos a trabajar, avalados por nuestro decano, el doctor Roberto Paterno, con sinnúmero de presentaciones en La Plata. Todas fueron respondidas de la misma manera. Del análisis de la documentación existente, se advierte que dicha actividad, o sea, la de ciencias de educación, no pertenece al arte de curar. Lamentablemente, al día de la fecha, el problema sigue estando y los licenciados en ciencias de la educación no tienen cabida en el Ministerio de Salud y los licenciados en psicopedagogía solo lo hacen por vía de excepción. Vamos a las propuestas, me queda así. Promover la redacción de... ¿Qué hacemos con toda esta cosa, no? Pensamos, sigamos pensando, elaborando, tiramos algunas ideas a las que ya mencionamos. Promover la redacción de una ley, de una única ley marco nacional que incluya a ambos. Promover la redacción de dos leyes para ciencias, para psicopedagogía. Solicitar ser incluidos en el artículo 43. Establecer acuerdos entre las diferentes asociaciones gremiales que nuclean a psicopedagogía, ciencias de educación. Sostener enfrentamientos entre ambos mientras otros, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, neurolingüistas, psicomotricistas, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, profesores de educación especial, van sacando partido de nuestras disputas. Promover que los ministerios de salud y de educación se sienten a conversar sobre las carreras en común, pensando en el paciente, a quienes deben dar una respuesta. Terminemos la confrontación entre un ministerio que otorga incumbencias y otro que dice no te corresponde porque no pertenece al arte de curar. Vayamos por una profesionalización de nuestras carreras que, lejos de marcar canchas, puedan establecer o trabajar sobre un tronco en común que haga posible construir acuerdos profesionales de calidad. La necesidad de dar respuesta a un servicio antes que a la ganancia o a la clientela. Las bases de un compromiso social que dé respuestas a las necesidades de la gente, desde la complejidad, la diversidad y la identidad de cada una de las carreras. El licenciado en Ciencias de la Educación no es un maestro especializado, como tampoco el licenciado en Psicopedagogía un maestro integrador, sin desmerecer, por favor, a ninguna de las dos tareas. Proponemos una mirada prospectiva sobre el futuro de nuestras carreras y desde allí emprender una tarea unificadora, que resuelva en vez de problematizar, que simplifique desde la interdisciplina y el trabajo en equipo, que aporte a la investigación científica. Chris Sedgwick, un inglés, dividió el planeta en cuadrículas de 3x3 y para poder distribuir una carta en cualquier lugar del planeta le asignó a cada cuadrícula 3 palabras. Con esas 3 palabras hoy se puede mandar una carta a cualquier lugar del planeta y la reciben, sin GPS de por medio. De eso se trata lo que tenemos que hacer, lo que tenemos a la vista pero aún no lo terminamos de registrar para resolver la problemática que nos ocupa. Y hasta me animaría a decir que esas 3 palabras para nosotros podrían ser calidad, servicio y compromiso social. Parafraseando a Umberto Eco, no se trata de ir por un camino o por otro, sino de soltarnos de la incertidumbre y mirar para construir el futuro de nuestras carreras sobre la investigación científica y sobre todo las necesidades de la gente. Muchas gracias.